Estimado teleparticipante, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un nuevo Estado. Está dirigido a servidores públicos, a profesionales, a estudiantes, a universitarios, a obreros y organizaciones sociales. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social. Este programa está compuesto por módulos audiovisuales. Cada uno contiene cuatro clases con la duración de una hora. Luego de que veas, escuches, sistematices, puedes comunicarte con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional de tu región y solicitar una evaluación. Con la participación de tu familia, tu comunidad, tu institución, tu organización, estamos construyendo un nuevo Estado. Que una norma que se pone en vigencia contradice a la constitución política del Estado. Una vez que acudimos al Tribunal Constitucional, esta instancia tiene que ejercer ese control, tiene que revisar ¿no? para que esta norma y esta ley se ajuste a la Constitución Política del Estado. Otra de las tareas fundamentales que tiene el Tribunal Constitucional es el de precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. En sí la Constitución Política del Estado nos presenta un abanico de derechos. Derechos políticos, derechos ciudadanos, derechos sociales, son estos derechos que deben ser vigilados, que deben ser controlados por el Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional es una instancia independiente de, de los otros órganos constitucionales. ¿Y cómo funcionará este Tribunal Constitucional? Su funcionamiento estará primero, desde el momento en que una ciudadana o un ciudadano sea persona, existirá una comisión. Una comisión de admisión. Esta comisión de admisión va a estar conformada por tres magistradas y magistrados que van a desempeñar sus funciones en forma rotativa. De ninguna manera pueden ejercer dos veces en un periodo constitucional. ¿Y quiénes son? ¿Qué es la comisión de admisión? Esta comisión de admisión, una vez que una ciudadana se apersone con un recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, esta comisión va a revisar si cumple con todos los requisitos de esta demanda, si se ajusta al, al reglamento que establece para estos recursos y va a aprobar, ¿no? o en todo caso va a rechazar también esta comisión de admisión. Por eso se llama comisión de admisión. En el marco de ese funcionamiento, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá conformarse con un secretario o un secretario general. ¿Quién será el brazo derecho del presidente del Tribunal Constitucional? ¿Una directora o un director administrativo? Tiene que existir también un cuerpo de asesores y funcionarios necesarios en, la, en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Así como el, en el Tribunal Supremo de Justicia, aquí también habrá una dirección administrativa financiera. ¿Quién va a administrar los recursos económicos del Tribunal Constitucional Plurinacional? De acuerdo con la ley de sistema de control gubernamental, como es la ley 1178. Entonces el Tribunal Constitucional va a estar conformado por siete magistradas y magistrados, van a ejercer por un periodo de seis años, van a ser elegidos por voto universal, vale decir que las ciudadanas y ciudadanos similar al del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, ahora el Tribunal Constitucional, van a ser elegidos de manera directa por el voto popular. Y la forma de elección será en circunscripción nacional. Y la dedicación será exclusiva, ¿no? Como habíamos señalado, la incompatibilidad con, con el ejercicio de otra función, por ejemplo, ¿no? No vas a ser administrador del Tribunal Constitucional y a la vez dictar clases en una universidad. La dedicación será exclusiva. Ahora este Tribunal Constitucional va a estar conformado, hemos dicho, por siete magistradas y magistrados y va a estar estructurado en tres salas. Tres salas conformado cada uno de ellos con dos magistradas y magistrados. El presidente del Tribunal Constitucional no forma parte de ninguna de estas salas. Pero sin embargo, participará para dirimir cuando existe empates en el momento de fallar alguna sentencia constitucional, por ejemplo, ¿no? El presidente en ese momento va a ir a dirimir esta situación. ¿Qué competencias van a tener estas salas especializadas en el Tribunal Constitucional? Van a ver de manera exclusiva en revisión lo que son las acciones de defensa. Las acciones de defensa como son las acciones de libertad, acciones de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción popular y acción de cumplimiento, que más adelante vamos a tocar con más amplitud. Hemos señalado que va a haber tres salas. Uno de estas salas de manera exclusiva, de manera exclusiva va a haber las consultas emanadas de las autoridades indígenas originarias campesinas sobre sus proyectos, sobre sus nuevas reglamentaciones, por ejemplo, ¿no? Tiene que ajustarse, sí o sí, a la constitución política del Estado. Entonces, una de estas salas del Tribunal Constitucional va a ver de manera exclusiva estos asuntos, ¿no? Dentro de las competencias del Tribunal Constitucional, establecimos fundamentalmente cuatro. El primero, acciones de inconstitucionalidad. Estas acciones en sí están facultados, o en todo caso, tienen legitimizados ciertas autoridades, autoridades nacionales, autoridades departamentales o municipales, ¿no? Y otra de sus, y otro de sus competencias del Tribunal Constitucional será revisar los conflictos de competencia, por ejemplo. ¿no? Estamos en una etapa de autonomías, estamos en una etapa donde se reconoce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina, y la Constitución y la ley señalan que ambas, ambos tienen el mismo nivel jerárquico. Entonces, entre estas jurisdicciones surgirá una infinidad de, de, de conflictos de competencias, donde el Tribunal Constitucional en última instancia va a dirimir esta situación. Otra de las competencias fundamentales que tendrá el Tribunal Constitucional será el de control de constitucionalidad de proyectos. ¿Qué significa eso? Que todos los proyectos de ley, de estatutos eh, autonómicos, tienen que ser remitidos al Tribunal Constitucional para su revisión. Y los recursos directos de nulidad. Los recursos directos de nulidad que son producto de usurpación de funciones o porque ejerce competencias que no está en la ley. Recursos directos de nulidad, asuntos que va a ver el Tribunal Constitucional. Las acciones de defensa, nos introducimos desarrollando aquellas acciones de defensa, habíamos establecido que en esta ley se señala cinco acciones de defensa. Acciones de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, acciones de cumplimiento y acciones populares. ¿Quiénes pueden interponer estas acciones? Cualquier ciudadano o ciudadano que se sienta afectado en sus derechos y garantías puede interponer. ¿Ante quién? Ante cualquier tribunal, un tribunal departamental, o juzgados públicos o juzgados mixtos. Ante estas instancias tiene que accionarse estos recursos. Pero también señalamos ciertas reglas fundamentales que tienen que cumplir estas autoridades para agilizar los procesos. Por ejemplo, la acción de libertad. Por tratarse de un recurso extraordinario, deberá, desarrollar, deberá desarrollarse las audiencias en un plazo de 24 horas. No pasa lo mismo para amparo constitucional, protección de, de privacidad y de cumplimiento, ¿no? Porque para estos recursos hay un plazo de hasta seis meses, ¿no? Máximo de seis meses. Donde una vez que la autoridad judicial admite este recurso, tiene que señalar día y hora de audiencia pública dentro de un plazo de 48 horas de interpuesta esta acción. Y una vez que conoce este recurso, las audiencias, asimismo el pronunciamiento mismo para la resolución, tiene que desarrollarse de manera oral. No puede ser escrito, oral, público. Y tienen que registrarse por todos los medios posibles, por cualquier medio, sobre estos procedimientos. Otro de los elementos fundamentales que tienen que cumplir las autoridades judiciales, en esa etapa de audiencia, por ejemplo, de una de, esos, de, una de esas acciones de, de amparo constitucional, por ejemplo, ¿no? no puede declararse por ningún motivo cuartos intermedios recesos deberá desarrollar hasta su conclusión de la audiencia no hasta que se dicte una resolución y otro de los elementos fundamentales que señala la ley es que estas autoridades una vez que fijan audiencia una vez que de, eh, eh, se desarrolla el, proced el procedimiento mismo una vez que se dicta una resolución tienen que disponer el cumplimiento de la resolución en caso de resistencia se ordenará que estos sean sometidos a procesos penales donde para cuyo cumplimiento deberán remitirse de manera directa los antecedentes al Ministerio Público. Estos son los lineamientos generales que tienen que seguir las autoridades judiciales para desarrollar los procesos de las acciones de defensa. Ahora desglosamos, individualizando cada acción, ¿qué es una acción de libertad? Es fundamental que cada una de las ciudadanas y ciudadanos conozcamos, porque en sí a veces somos detenidos indebidamente, nos ponen en peligro nuestra vida cada instante, o si no somos procesados indebidamente. Entonces tenemos que conocer este derecho fundamental que tenemos las bolivianas y los bolivianos. Por eso la acción de libertad... Es una acción constitucional extraordinaria de tramitación sumarísima que tiene por objeto la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la locomoción. ¿Qué significa eso? Es una acción constitucional extraordinaria porque es una situación que no estaba previsto. Imaginemos que estábamos marchando en la calle exigiendo cierto derecho. Pero de repente la policía a veces nos detiene, ¿no? Aduciendo, obstac estás obstaculizando la libertad de locomoción, por ejemplo, te dicen, ¿no? Entonces, ¿qué derecho nosotros utilizamos? Esta acción de libertad interponemos ante un juez, ante un juzgado, para que nos libere de manera inmediata. Por eso es una situación extraordinaria. Es algo que no estaba previsto. Y es de tramitación sumarísima porque debe ser un proceso concreto, corto, rápido. Hemos dicho ¿no? que no tiene que pasar de 24 horas. Por eso es altamente sumarísimo. ¿Y cuándo procede esta acción? En cuatro momentos. ¿no? Cuando, la, cuando nuestra vida está en peligro. Cuando estamos ilegalmente perseguidos, o cuando estamos indebidamente procesados, o cuando estamos indebidamente privados de libertad. En estos momentos, en estas etapas, podemos interponer la acción de libertad. ¿Y quiénes estamos legitimados para esta acción de libertad? Todas las víctimas que están agraviados, o cualquiera a su nombre puede interponer esta acción. No hay necesidad de formalidades, ¿no? O también eh, el defensor del pueblo puede interponer esta acción a su nombre. Y la acción de amparo constitucional tiene lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos o de personas individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la Constitución o la ley. ¿Qué significa esto? Que a veces una institución emite un reglamento, por ejemplo, no una resolución, infringiendo cierto derecho adquirido. Nosotros tenemos ese derecho. De acudir ante un juzgado para que el derecho que se nos ha infringido pueda ser reconocido y ajustado a la constitución política del Estado. ¿Y quiénes pueden interponer esta acción de amparo constitucional? Toda persona natural o jurídica que se crea afectada, la defensora o el defensor del pueblo sin necesidad de un poder. Asimismo, la procuradora o el procurador del estado plurinacional. y qué es la acción de protección de privacidad? la acción de protección de privacidad es una garantía de derechos de toda persona individual ¿no? o colectiva que crea, indebida o ilegalmente, impedida, que se crea, indebida o ilegalmente, impedida, de conocer, objetar o obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático. Antes esta acción se lo conocía como habeas data, ¿no? Acción de libertad, por ejemplo, se lo conocía habeas corpus. Habeas data ahora se lo conoce como acción de protección de privacidad. Nadie pues puede tocar eh, por ejemplo, que vivimos ahora en una etapa informática. Nadie puede eh, infiltrar pues, en una llamada de atención así libremente. Tiene que haber una autorización judicial. Nadie puede tocar nuestra computadora. La, la moda actualmente son los laptops, por ejemplo. ¿no? Nadie puede tocar esta máquina sin su autorización, sin consentimiento del dueño. Está protegiendo un derecho fundamental que establece la Constitución Política del Estado, como es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, el derecho a, a la privacidad personal o familiar. Son estos derechos que esta acción de protección de privacidad protege. ¿Y quiénes están legitimados para interponer esta acción? Es toda persona natural o colectiva que se crea afectada en su privacidad, en su intimidad, puede interponer esta acción. También la defensora o el defensor del pueblo tiene que interponer esta acción de protección de privacidad. Y la acción de cumplimiento, la acción de cumplimiento tiene por objeto la defensa de los derechos constitucionales de las personas naturales o jurídicas, garantizando el cumplimiento del deber omitido del, de parte de los funcionarios o autoridades públicas. ¿Saben? En nuestra economía jurídica, en nuestra normativa, existen competencias, facultades de las instituciones públicas que están obligados a cumplir. Por ejemplo, un ministerio, pongamos, ¿no? el Ministerio de Trabajo, pondremos, tiene la competencia, la competencia de inspeccionar las empresas públicas porque ha existido, digamos, una denuncia de que el, de que el empleador está incumpliendo. De que no está cumpliendo, por ejemplo, con salubridad, por ejemplo, con seguridad social, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene el mandato, la obligación de, de inspeccionar, de fiscalizar y controlar esta situación. Pero puede ser que este Ministerio no esté cumpliendo este mandato. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Interponer acción de cumplimiento porque el Ministerio de Trabajo está omitiendo una función, una competencia, una tarea de controlar y fiscalizar o inspeccionar las empresas privadas, por ejemplo. ¿no? Eso pasa lo mismo. Por eso esta acción está sobre eh, omisión de parte de los funcionarios o autoridades públicas. ¿Cuándo procede esta acción? En caso de incumplimiento de disposiciones constitucionales y legales, habíamos señalado, ¿no? La, hay una infinidad de normas que establecen ciertas competencias, tanto para el nivel central, niveles departamentales, niveles municipales, regionales, etc. Entonces, autoridades que incumplan, nosotros tenemos ese derecho de accionar la, la acción de incumplimiento, para que estas autoridades cumplan con sus competencias, ¿no? ¿Y quiénes estamos legitimados para accionar? ¿Toda persona individual o colectiva afectada o por otra su nombre con poder suficiente, ¿no? También la defensora o el defensor del pueblo. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado, un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígenas originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. La acción popular tiene por objeto precautelar los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio. Eh, espacio, seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros. Todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos el derecho a la salud, a un buen medio ambiente, a una buena recreación, entre otras cosas, ¿no? Esta acción procede cuando. Una autoridad pública, por ejemplo, nos limitaremos a aquella competencia que tiene una alcaldía, por ejemplo. Una determinada zona, un determinado barrio, por ejemplo. Este alcalde no hace barrer, hay mucha basura, por ejemplo, ¿no? Está infringiendo un derecho fundamental de toda esa colectividad de ese barrio. Entonces... Los miembros de este barrio, de esta zona, pueden interponer acción popular. ¿Por qué? Porque está afectando de manera directa un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, al derecho al medio ambiente, etcétera, ¿no? Eso es una acción popular. ejemplificando, por ejemplo. ¿Y cuándo procede esta acción? Como señalamos, ¿no? Cuando las autoridades o personas individuales o colectivas vulneren o amenacen derechos fundamentales, como el derecho a la salud, por ejemplo. ¿no? En esta situación, la colectividad, de manera conjunta, puede apersonarse a una autoridad judicial interponiendo la acción popular para que se cumplan sus derechos y para que esta autoridad limpie y ponga buenas obras en todo caso también. ¿no? ¿Y quiénes están legitimados? Cualquier persona individual o en representación de una colectividad, puede ser el presidente de la Junta de Vecinos. ¿no? El Ministerio Público, una vez que toma conocimiento, también está obligado en accionar. La defensora o el defensor del pueblo, miren esto. Estas autoridades, por ejemplo, están obligados bajo alternativa de sanción por su omisión de acuerdo con la ley. Supongamos que en un barrio que está contaminado, no, el defensor, la gente se queja porque esta autoridad no cumple, no barre, no, no limpia las calles, está contaminando las calles. Y, se, y generalmente acudimos al defensor del pueblo, ¿no? Y este defensor del pueblo, sabiendo hay derechos fundamentales que tienen las ciudadanas y los ciudadanos y no interpone una acción de acción popular por ejemplo está sujeto a sanción ¿no? entonces son derechos fundamentales que las ciudadanas y los ciudadanos tenemos y son a través de estas acciones de defensa que podemos hacer cumplir nuestros derechos fundamentales Dentro de las competencias que el Tribunal Constitucional tiene, habíamos señalado, son las acciones, conocer recursos, acciones de inconstitucionalidad. Esta ley señala que hay dos formas de acción de inconstitucionalidad. El primero, acción de inconstitucionalidad abstracta, y el segundo, acción de inconstitucionalidad concreta no nos vamos a meter a la arena doctrinaria ni teórica intentaremos que la acción de inconstitucionalidad abstracta sea entendida ¿qué significa la acción de inconstitucionalidad abstracta es un recurso que ciertas autoridades están legitimados como la presidenta o el presidente senadoras o senadores, cualquier diputada o diputado, legisladoras o legisladores de entidades territoriales autónomas, máximas autoridades ejecutivas de entidades territoriales autónomas, defensora o defensor del pueblo, que están legitimados para interponer este recurso. ¿Cuándo? Cuando se identifica que cierta norma o que cierto decreto o reglamento está contraviniendo a la constitución, a los principios y criterios constitucionales. Es abstracta porque una determinada ley, o pondremos el ejemplo de un estatuto autonómico, por ejemplo. Aquí el gobernador está legitimado para presentar la acción de inconstitucionalidad abstracta. Es abstracta porque es una norma que está regulando a la colectividad, a la generalidad, y lo que se hace es abstraer, recoger ese interés general que se expresa en una norma. entonces, es todo este interés que se recoge en una autoridad departamental, quien va a estar legitimado para presentar este recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que este Estatuto Autonómico se ajuste a la Constitución Política del Estado. ¿Y cuándo es acción de inconstitucionalidad concreta? En sí, la acción de inconstitucionalidad concreta está determinada para ciertas ciertos hechos jurídicos claramente identificados, por eso es concreta. Por ejemplo, un juez que está conociendo un causa. En sí, los legitimados de esta acción son los jueces y las autoridades administrativas. Un juez, por ejemplo, que está conociendo un caso que se ha desarrollado todo un proceso, llega el momento de emitir una sentencia, se identifica una posible contradicción de la norma que va a ser aplicada. Entonces, en el juez se crea una duda. El juez duda para aplicar un determinado artículo. Ustedes saben muy bien que las partes, la parte que está perdiendo, por ejemplo, no siempre va a querer perder, ¿no? Entonces siempre va a buscar una forma de obstaculizar un proceso. Y a veces hacen dudar a los jueces sobre la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, en este caso, un juez, ¿qué va a hacer? va a consultar al tribunal constitucional para preguntarle si la ley que va a aplicar es constitucional o no, si, si lo que voy a sentenciar va a estar ajustado a los criterios constitucionales o no. por eso es una acción de inconstitucionalidad concreta. no es lo mismo ¿no? que lo de la abstracta, es la generalidad, el interés de la colectividad. en la concreta es claramente identificado a un proceso, partes identificados, por eso es concreta. Y la legitimidad, por ejemplo, de las autoridades administrativas, por ejemplo, ¿no? Puede ser que se haya emitido una resolución administrativa, por ejemplo, ¿no? Que contravenga directamente a la Constitución. Entonces, esta autoridad que está legitimada como administrativa, tenemos al gobernador, por ejemplo, ¿no? puede interponer esta acción de inconstitucionalidad concreta para ajustar en el marco de los criterios y principios constitucionales. Otra de las competencias fundamentales que tiene el Tribunal Constitucional es el de conocer las acciones, los recursos de conflictos de competencia. Estos recursos, por ejemplo, pueden existir entre órganos de poder público. Estamos hablando del nivel central, del nivel departamental. Pues va a haber conflicto de competencias. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, en tareas de definir políticas en recursos naturales. Ustedes saben muy bien que Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? que te quería tener las facultades de definir políticas eh, económicas sobre los recursos naturales. Pero no, la constitución política del Estado señala que quien tiene competencias para definir eh, el destino, las políticas eh, económicas sobre los recursos naturales, es el Estado plurinacional en su nivel central. ¿no? Entonces, en esta instancia, ¿quién tiene esta competencia? Pero, sin embargo, puede haber una pugna de, 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 de conocer estos asuntos. ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional va a definir esta situación. Otro conflicto de competencia que va a surgir seguramente son las competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas, aquello que señalamos, ¿no? Las competencias entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental. Estas jurisdicciones seguramente habrá muchos conflictos. Entonces el Tribunal Constitucional definirá esta situación. Otro de los recursos que tiene que conocer el Tribunal Constitucional son los recursos de consulta. ¿Cuándo? Contratributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones especiales, porque puede ser que, digamos, un municipio emita... Eh, eh, el cobro de impuestos, por ejemplo, no cuando esta competencia está, eh, es exclusiva del nivel central. entonces, va a haber los recursos de consulta también sobre este tema, no? contra resoluciones de, del órgano legislativo plurinacional sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley. todo proyecto de ley, por ejemplo, que puede existir cierta duda de contravención contra la constitución política del estado será el tribunal constitucional que revise esta situación también los recursos de consulta de las autoridades indígenas originarias campesina sobre la aplicación de sus normas jurídicas a un caso concreto y también los recursos de consulta sobre la constitucionalidad de las preguntas del referendo no olvidemos que la participación ciudadana, el control social, el referéndum, inicialmente señalamos que es un poder que tiene el pueblo boliviano. Los referéndums para definir una política económica, política jurídica o social, seguramente se desarrollarán en muchas, eh, en distintos momentos, ¿no? Entonces, estas preguntas que van a establecerse en un referéndum puede ser que contravengan a la constitución política del Estado, que no se ajusten a esta norma fundamental. Entonces será fundamental consultar al Tribunal Constitucional para ajustarlo también. Y otra de las competencias que tiene... Es el de control de constitucionalidad de proyectos. Estamos hablando del control de constitucionalidad de proyectos de estatutos, estamos hablando de estatutos autonómicos o cartas orgánicas de entidades territoriales. Control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. Es que no puede ratificar la Asamblea Legislativa Plurinacional sin revisar si cierto convenio internacional o tratado internacional está en el marco de la Constitución Política del Estado. Para ello será necesario consultar al Tribunal Constitucional. Y finalmente, el control de constitucionalidad de proyectos sobre la reforma parcial de la Constitución Política del Estado. Y para cesar lo que son las competencias del Tribunal Constitucional. Conocerá los recursos directos de nulidad cuando exista usurpación de funciones. ¿no? Es lo que generalmente conocemos: hay autoridades que usurpan funciones o simplemente ejercen competencias que no están en la norma. Seguramente habrá mucho conflicto también, ¿no? Muchos conflictos de competencia. Entonces, el Tribunal Constitucional va a revisar esta situación. Y por último, el Tribunal Constitucional, dentro de estas competencias, dentro de estas atribuciones que hemos revisado, va a emitir resoluciones. Resoluciones que se clasifican en tres. Va a emitir sentencias constitucionales, declaraciones constitucionales y autos constitucionales. ¿Cuándo se va a emitir una sentencia constitucional? Cuando se trate de demandas de inconstitucionalidad, cuando hayan recursos, cuando hayan acciones, va a haber, hemos dicho que va a revisar las acciones de defensa, por ejemplo. En estos casos, el Tribunal Constitucional va a emitir una sentencia constitucional para su cumplimiento obligatorio. Y cuando haya consultas, por ejemplo, estamos hablando de proyectos, aquello que hemos revisado, el Tribunal Constitucional va a emitir... Declaraciones constitucionales y en la etapa de admisión o no admisión de un recurso, el Tribunal Constitucional va a emitir autos constitucionales, no, admitiendo, rechazando, solicitando subsanación o simplemente desistimiento o cuando exista caducidad, entre otros, no. Son en estos temas que se va a emitir autos. Constitucionales. Son estas las tareas fundamentales que va a desarrollar el Tribunal Constitucional en el marco de las, eh, de las competencias establecidas en la ley del Tribunal Constitucional. Pero, ¿qué nos toca a nosotros, a las ciudadanas y a los ciudadanos? Ejercer estos derechos fundamentales. Hay instancias que hemos establecido para hacer cumplir nuestros derechos y que nos toca a aquellos, a aquellas autoridades que están en el pleno ejercicio o aquellas futuras autoridades, interpretar siempre en el marco de la constitución política del Estado. Cuando el presidente nos habla de nacionalizar justicia, descolonizando el derecho prácticamente nos está planteando que todo este marco jurídico o los abogados le llamamos economía jurídica, ¿no? Todas las normas jurídicas que existen en Bolivia y que regulan cada cierto acto, cada cierta conducta, ¿no? Esta economía jurídica deberá ajustarse a los hechos a las prácticas jurídicos de Bolivia. Eso es nacionalizar justicia, acomodando que nuestra normativa jurídica, que será, que es producto de la participación ciudadana, se ajuste a estos hechos y prácticas jurídicas en Bolivia. Y la, y la descolonización del derecho habrá que entenderla a partir de la educación en las universidades de los futuros abogados implementar una nueva doctrina, una nueva filosofía jurídica que responda al interés de las bolivianas y los bolivianos. Estas, esta fue, esto fue la ley del tribunal constitucional. muchas gracias. ...por la participación.